Buenas tardes a todos. El día de hoy les vamos a presentar el reporte para las empresas del sector digital. Este va a ser nuestro quinto informe del 2022 que estaría representando para el mes de mayo. Vamos a pasar por estos 7 apartados. Comenzando con la cobranza, estas empresas del área digital, desafortunadamente la cobranza realizada en este mes disminuyó en un 24% respecto a los ingresos que se lograron obtener en el mes de abril. En el área de proyectos terminados, los proyectos terminados para este quinto mes del año, en promedio, lograron cerrar estas empresas 3 proyectos, dando así pues un incremento respecto a los proyectos cerrados en el mes anterior. En análisis de gastos, los gastos igualmente disminuyeron, en este caso, en un 17% respecto al gasto que se estuvo ejecutando para lo que sería el mes de abril. Básicamente, los gastos equiparables son para el mes de marzo. Respecto a las utilidades generadas para estas empresas del sector digital no se logran obtener, ligando así ya 3 meses donde las utilidades se van pues por debajo o en números negativos, siendo febrero, abril y mayo donde nos han estado generando utilidades. En productividad, la productividad al corte del quinto mes es del 51% respecto al todo el trabajo que has estado ejecutando durante o únicamente en este mes de mayo. Respecto a los costos por hora en este mes de mayo disminuyen igualmente en un 36% respecto al costo que se estuvo ejecutando para el mes de abril. Este costo de este mes pues es muy equiparable a lo que fue el costo del mes de marzo. Como conclusiones, tenemos que en mayo la cobranza mensual disminuyó en un 24%, los proyectos terminados aumentaron casi en un 200%, los gastos igual disminuyeron en un 17%. El mes de mayo no se generaron utilidades. La productividad pues alcanza en promedio el 51% y los costos por hora igual disminuyen en un 36%. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.